chicas, bienvenidos a un nuevo video. Para los que son nuevos por acá y no me conocen, mi nombre es Isela Rivas y como pueden ver acá nos está acompañando nuevamente Carmen Valencia. Así que antes de comenzar este video los invitamos a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones. Y bueno, este día andamos en una super aventura, Carmen. Venimos a descubrir un lugar que estaba algo escondidito de acá de Jujutla, pero hace poco lo descubrimos, así que decidimos mostrarles a ustedes ese bonito lugar que tenemos acá en nuestro pueblito. Así que sigan viendo, nos vemos más adelante. Bueno, chicos y chicas, así que este día vamos a estar cocinando una rica cochina y haciendo sopita, así que espero que les guste mucho este video, sigan viendo. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on. Anda la Maybelline también. Allá está la fresa y anda la fresa Maybelline. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And se va a caer. No lo va a quebrar. Va, yo como que no me pese, te voy a dar bien pesada esta mierda. Ay, pero tienes mira. Tenés que ponerlo en algo. No hay alguien que no haya batallón. ¿Tenés idea o no? Vaya, tomado. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al lugar, así que espero que les guste. Bueno, a nosotros nos gusta este lugar porque está súper como en medio de la naturaleza, súper fresco, no hay mucho calor. Y así que ahorita la Chantalita le va a estar haciendo el enfoque del lugar y también vamos a estar tapando la media piscinita. La media piscinita. Bien bonita, o sea, le dicen el huevo. El perolito, el huevo, como sea. Lo bonito de personas que tienen idea para ir como dar algo turístico en medio del río. Y también lo bueno que aquí no viene, casi nadie conoce este lugar, así que por eso se mantiene solo. Bueno, sigue siendo. Bueno, y miren, aquí está ya la rubí con la fresa, miren, ya que tienen el juego. Miren, mujeres 4x4, miren. Estas como mujeres son completas. Son mujeres incompletas. Mujeres incompletas. Mujeres completas e incompletas. Donde quiera hay hormigas. Vaya, miren la gallinita asada. No, ahorita no está asada, miren. Está pelos, carga, se volaba. Está algo gordita, ¿ve? Miren el hoyo. Vaya, miren, aquí tenemos la ollita ya, ¿ve? Miren, ¿cómo la vamos? Vaya, miren, aquí está la sopita, chum. Ya la hice, ya casi me está quedando. Miren, ahí lleva la verdurita ya. Y ahí la fresa Maybelline le está poniendo unos espaguetis. Ahí anda la perrita, ve.
Esta mujer es completa. Completísima. ¿No vas a ver el humo? ¿Por qué te escondes después vos? Ahí están las turbias. Por eso no me gusta salir de la cama. Uy, turbios. Quedó grabado, Denis. Bueno, miren, y así es como quedó la sopita. Miren, aquí está, miren. Miren. Muévala para que se vea bien exótica. Muévala. Se le sirve para, como para arriba. Ah, miren, aquí está, miren la gallinita ya preparada para asarla, miren. Gracias a Ideas en 5 minutos, como no teníamos ensartador ni nada, miren un palito, miren ahí la va a estar poniendo la fresa, ahí a la brasa. Tiene que estar verde el palo porque no, se está seco, pues obviamente le va a agarrar fuego. Así es. Y quemamento. Para mí. Ay, qué calor. Bueno, miren chicos, así es como quedó la gallinita, miren. Así que hasta aquí vamos a dejar este video y nos vemos en el próximo, chao.